Hola, benvinguts a La Ciutat de Fons, un programa que amb caràcter setmanal vol analitzar l'actualitat de la nostra ciutat i ho fa convidant cada setmana un regidor o regidora dels que integren el nostre consistori. Avui ens acompanya el senyor Antonio Pereira, membre del grup municipal del Partit Popular. Senyor Pereira, gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres per haver-me invitat, moltes gràcies. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop el perfil del nostre convidat. Nascut a Vigo, l'Antonio Pereira poc s'esperava que aquelles vacances de l'any 1995 li canviarien la vida. Va venir a Catalunya i hi va conèixer la qui acabaria sent la seva esposa. Des d'aleshores ens remarca sent una enorme gratitud envers aquesta terra. Des de ben jove ja va tenir fortes inquietuds polítiques. De seguida va simpatitzar amb Aliança Popular, atret per la personalitat i les idees de Manuel Fraga. Però no va ser fins al 2004 quan va decidir afiliar-se al Partit Popular empès per la voluntat de contribuir a fer un estat més eficaç on tots els ciutadans poguessin gaudir de feina i benestar. Inquiet de mena no ha parat mai d'estudiar. És màster en recursos humans i diplomat en gestió i administració pública, a banda d'algunes altres titulacions. Aquesta sòlida formació li resulta de gran ajut a l'hora d'intentar treballar per la seva ciutat. Considera que Terrassa encara ha de resoldre assignatures importants, com ara una mobilitat sovint caòtica o un organigrama municipal massa feixuc. A la feina diu que malgrat la seva aparença d'home rígid, en realitat és receptiu i negociador. Això sí, també es considera molt insistent i vol arribar sempre fins al final de totes les qüestions. L'Antonio Pereira té tantes aficions que voldria que el dia tingués 48 hores. Li agrada l'astronomia i la física, però sobretot la seva passió és la història. Angoleix llibres i llibres d'aquesta matèria amb un interès especial pel període comprès entre les dues guerres mundials. On més li agrada llegir és a Sant Feliu de Guíxols, el racó que prefereix quan necessita evadir-se de tot. A Sant Feliu també hi practica un altre dels seus grans hobbies, la pesca. Més enllà de les declaracions, eh, finalment en política allò que acaba anant a missa són els pressupostos, perquè són l'eina que millor reflecteix quines són les veritables prioritats d'un govern. Vostès a, a Terrassa es van mostrar força crítics amb els pressupostos d'aquest any 2014. Quins són els temes que més eh, grinyolaven, segons vostès, d'aquests pressupostos? A ver, nosotros, en nuestra, obviamente, partimos de que nosotros lo que queremos a todos es una eficiencia presupuestaria. Obviamente, que los, los presupuestos se pueden restribuir, eh, sobre todo en la, en la situación en que nos encontramos actualmente, básicamente para el empleo, en fomentar el empleo y, obviamente, los servicios sociales, que es lo que más necesita la sociedad y la ciudad en este momento. Nosotros hemos, hemos presentado 37 enmiendas. 11 de, de retorno eh, a diferentes, eh, bueno, sobre todo al tema de ese, eh, presupuestario del ayuntamiento y 26 básicamente redundando en lo que hemos comentado, te he comentado hace un momento, en relación a crear y, y potenciar lo que es eh, los servicios sociales y la generación de empleo en la ciudad. Uh -huh. Obviamente, nosotros también estamos en contra, por con el tema presupuestario del entramado societario, con toda la carga que tiene para los presupuestos de ayuntamiento eh, societario, me refiero a obviamente, lo que son las sociedades y también los cargos de confianza, que también ahí se puede reducir bastante y hacer un, unos presupuestos mucho más eficientes y eficaces a la hora de eh, darle salida a la parte impositiva que el ciudadano tiene que vuelve. Efectivamente, ustedes se han mostrado muy críticos respecto a las sociedades municipales, consideran que. que Ni amasses, si corressen al Partit Popular, què farien en aquest sentit per posar-hi ordre? En relación, perdona, al... a. las sociedades municipales. Sí, correcto. A ver, nosotros obviamente tenemos varias fórmulas. Una, la más adecuada, yo creo, para la ciudad, tal y como está la situación, obviamente es, digamos, extinguir, digamos, las sociedades municipales. Considero que no son necesarias. Ahora, dentro del formulismo, dentro de la negociación, a lo que nosotros sí somos accesibles, lo que se puede hacer es fundir según qué tipo de sociedades. Tenemos, obviamente, por ejemplo, Ecoquip y Tarrasaneta, que son dos sociedades que tienen, básicamente, la misma vertiente, que se podrían fusionar en una sola con los correspondientes, digamos, beneficios y ahorros para el ayuntamiento que podrían tener, también patrimonio, para ser igual o algo similar como vapor universitario. O sea, tenemos una serie de alternativas y alternancias, partiendo de la base que podíamos perfectamente eh, suprimir las entidades municipales no necesarias para un cargo para el ayuntamiento y hacerlas más eficientes desde una perspectiva privada o buscar o conjugar algún tipo de fórmula que, reitero, al ayuntamiento, este cargo impositivo, este cargo que se puede distribuir para otro tipo de políticas, sea necesario. Uh -huh. El Partido Popular ha decidido abandonar la seva representación presentació al Consell Municipal de Patrimoni Municipal de Terrassa. Mm. Per què? A ver, nuestra representante lo has puesto muy claramente. Primero, nosotros partimos de la base de que en este tipo de sociedades, en este tipo de consejos, perdón, en las sociedades de estos consejos, nosotros, en los consejos de estas sociedades, quiero decir, nosotros eh, no dejamos de ser simples números, ¿de acuerdo? Nos, muchas veces las, eh, digamos, las actuaciones nos vienen ya de antemano, prefijadas, no tenemos conocimiento de ellas hasta que ya se han puesto, ¿de acuerdo? Y en el caso de la compañera, en el caso de la sociedad de patrimonio. Eh, eh, lo diré Patrimonio municipal, de municipal exactamente. Uh -huh. eh, ha habido varias cuestiones, eh, aparte de una deficiencia en la información que se ha demostrado y ha venido siempre que ha venido esa información ha venido porque la, la existencia y presencia de nuestra compañera, de nuestra representante, de la concejala de Maneja Espinado. Y eh, obviamente, después una serie de situaciones, tales como es una sociedad totalmente insostenible, de acuerdo a una sociedad en la cual el año pasado se aportaron 2 millones de euros en unas deudas de un crédito del año 2006, si no recuerdo mal, de 28 millones de euros, y este año también se le tienen que inyectar 2 millones de euros más. Eso es totalmente insostenible para la, para la ciudad, totalmente insostenible para lo que nosotros consideramos que debe estar saneada la economía, tanto de las sociedades propias que no están saneadas, como del propio ayuntamiento, por lo tanto, consideramos que no debemos de estar ahí. ¿Usted está también van a abandonar el Consejo de Administración de Somoatesa, de Terrassa de O ¿Alguno se podría decir, pero no es mejor ser en los logs, y la seva discrepancia, que no ¿no? Sí, obviamente, cuando se muestra la discrepancia y hay unas, unas, un acercamiento a las posiciones y entre todos intentamos que esto funcione de una manera sana y equilibrada, obviamente esa sería la perspectiva. Pero no está ocurriendo así. No se tiene en absoluto en cuenta las eh, disposiciones o las propuestas que se fomentan, que se presentan encima de la mesa, como penaltas pleno, por ejemplo, se ven y se rechazan simplemente por el de quienes las presentan o cómo se presentan, no por el leitmotiv o por el mensaje propio o por la, el espíritu de la propuesta, sino simplemente porque no se tiene en cuenta en nuestras perspectivas, nuestra en definitiva el, el mensaje que trasladamos de parte de la sociedad, porque representamos a una parte de la sociedad nosotros. La reforma local que ha impulsado el gobierno de Mariano Rajoy, que es la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ha rebotado fuerza contestación entre determinados sectores. Es una ley que Bé, doncs, genera opinions diferents, evidentment. El govern defensa la seva bondat tot dient doncs, que vol clarificar competències, eliminar duplicitats. Però, en canvi, per exemple, Terrassa s'ha sumat a l'acord unànima del Consell de Governs Locals de Catalunya per presentar-hi un recurs d'inconstitucionalitat. consideren que enveix competències de la Generalitat, que és fiscalitzadora, que vulnera el principi d'autonomia local i que traurà als ajuntaments competències que els són molt, molt sensibles, competències d'aquelles que els apropen molt al ciutadà. Què hi ha de dir de tot això? No, primero, obviamente, eh, lo ha dicho el Tribunal Constitucional y aparte de diferentes fondos jurídicos que esta propuesta para nadie en absoluto es anticonstitucional. Eso tenemos que tenerlo claro. Esta propuesta ha sido consensuada Ha sido, ha recibido muchos inputs en el mismo forma de enmiendas, en, obviamente cuando se ha debatido en el Congreso y se han asimilado ese tipo de enmiendas. Es una apuesta que es una propuesta, una ley que apuesta por la racionalidad. Eh, obviamente lo que acabamos de ver ahora, por ejemplo con el superávit que ha mostrado las, el global de los municipios del 0,41% si no me equivoco sobre el PIPa, son datos que acaban de salir y ahora los tengo muy claros, pero más o menos ronda al 0,4%. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, se, aparte, lo que no quiere este tipo de ley, lo que lo que digamos ayuda a concilia, es que no haya duplicidad a la hora de las administraciones a la hora de hacer según qué servicios y según qué eh, propuesta por parte obviamente de las entidades. ¿no? Eh, nosotros consideramos que es una propuesta totalmente adecuada a las circunstancias, es una ley que está adecuada a los nuevos eh, ámbitos para racionalizar digamos, la, la economía del ciudadano y obviamente que los impuestos se paguen en un sentido y el trabajo del ayuntamiento, en este caso de las escalas, eh, se realicen de esta manera. Els detractors d'aquesta llei diuen que Traspua un cert esperit de culpabilització a les corporacions locals del dèficit públic. Però resulta que és ben al contrari. Les corporacions locals representen només un 4,7% de l'endeutament general de totes les administracions de, l'Estat. Sembla que es vol assenyalar com a culpables dels ajuntaments quan sembla que la gestió que han fet és força racional, no? Bien, yo no lo enfocaría, yo no considero ni mucho menos en lo que quieres hacer los asentamientos culpables absolutamente nada. Lo que se busca lo que te comentaba anteriormente, es la racionalidad de los, eh, digamos, de los servicios que ofrece el eh, al, obviamente al ciudadano, de lo que los servicios se ofrecen para que no haya duplicidades. Eh, considero que es de todo racional, de todo equitativa y eficiente. Y eh, obviamente lo que pone en boga es eso, que el ciudadano tenga más, más próximo al ayuntamiento, unos servicios mucho más próximos, más consolidados, servicios sociales se fomentarán gracias a este tipo de, de ley. Y, eh, para nada, en absoluto, no, no entendemos, obviamente, la propuesta de, de, del partido del PSC, en este caso, como habías comentado aquí en, en la ciudad, eh, en, ¿en base a qué? Porque no lo deja bien claro, reitero, es una propuesta también constitucional y, obviamente, consensuada y una propuesta que, con los informes jurídicos emitidos, está, eh, digamos, eh, aboga por la racionalidad del, de los equilibrios presupuestarios en, en el ayuntamiento, como así se ve consolidado por los datos que te comentado en relación al PIB. Anem a tocar, si li sembla, temes concrets de, de Terrassa. S'està procedint a la renovació del reglament de participació ciutadana. Per fer-ho, l'Ajuntament, tot i que ha dissenyat unes línies mestres, vol també tenir en compte les aportacions d'entitats veïnals, dels veïns a títol individual, de les entitats. Què n'espera d'aquest reglament? Quines novetats creu que seria bo que incorporés? Obviamente, pues eso mismo que estás comentando, que se recoja las inquietudes de la ciudadanía y que la ciudadanía se participe a la hora de elaborar, no a la hora de estar presente en la elaboración, sino cuando se constituya, cuando, digamos, negro sobre el banco, se plantee todas las eh, propuestas, eh, en su gran mayoría manen del sentido del total de la ciudad, de todos los ciudadanos, no de una parte de la ciudad o de una parte técnica de la ciudad, sino de todos los ciudadanos, para que obviamente sea y se consolide esta participación y esta eh, inclusión de la sociedad real y la política real. Mm. El Partit Popular tot sovint diu que cal dinamitzar la Rambla, que amb la remodelació que se n'ha fet no acaba de ser aquella via dinàmica i potent que la ciutat necessitaria. Quines mesures creu que serien importants de cara a aconseguir aquest major dinamisme de la Rambla? Las, las, las medidas son muy amplias, sino muy amplias y obviamente tenemos que tener muy presente la situación actual en la que nos de crisis. Por lo tanto, también el impulso es económico, pero no deja ser que el Plan de Movilidad también trabajaría sobre ello. Aquí hablamos de un compendio de muchas medidas, de un compendio de muchos sentires y obviamente primero escuchar. Al comerciante, escuchar al, al ciudadano que, se, que quiere potenciar, las ideas que puede tener el ciudadano para potenciar, por qué no se sienta atraído a la hora de pasar por la rambla, por qué no hay un dinamismo en la rambla. Una vez que rezamos tus inputs, obviamente reitero con los comerciantes que nos tienen que aportar mucho más conocimiento sobre el tema. Tenemos que ser receptivos a todo ello. Cuando hablo de receptivos, obviamente una parte de los comerciantes abogan por la movilidad y el, el, ahora obviamente cambiar el, el, digamos el entramado eh, movia, eh, urbano y, y facial de la Rambla es muy complicado, hay que ser conscientes de ello, pero obviamente lo que tenemos que poner son medidas para facilitar esto. Que la movilidad, según dice el equipo de gobierno, no es una medida que pueda garantizar el, digamos, el de, ánimo de la Rambla. Bueno, vamos a estudiarlo, vamos a atenderlo, vamos a el por qué no. Vamos a recibirlo sin sí, por qué el ciudadano realmente no está en la Rambla, por qué no se consolidan y, y quedan obviamente consolidados los comercios en la Rambla. Eh, ¿Qué medidas, qué, qué perfil le podemos en la Rambla para ser atrayente a, hacia el ciudadano de paseo, de, obviamente, como eje comercial? Eso todos son los inputs que nos tiene que trasladar la ciudad. Obviamente hay que bajar en la ciudad a preguntarle y es la ciudad la que nos tiene que decir los pros y los contras. Pero ser receptivos en todos, obviamente, si cada una de las propuestas que la ciudad realiza. Abans d'entrar al plató, vostè ens comentava que creu que un dels principals problemes que té Terrassa és la mobilitat. Correcte. En aquest sentit, què cal fer? A vegades vostès diuen s'està criminalitzant un vehicle privat. A de esto mi de cal potencial el transporte público, quién sería la solución. ¿Qué? No, no, correcto, exacto. No vamos a criminalizar una cosa, obviamente, y vamos a potenciar la siguiente. Es que las dos cosas son perfectamente compatibles. La simbiosis entre ambas es totalmente. Perfecta. De hecho, se puede dar, ¿no? Bien, tenemos un problema con los ejes, digamos, laterales, los ejes, digamos, de circulación, sobre todo las rondas laterales de la ciudad, donde la ronda de poniente como la ronda de la avenida de Valles. En que una sí se puede, digamos, dirigir el tráfico, básicamente me refiero para retirar el centro de la ciudad, pero lo que no podemos olvidarnos es que el centro de la ciudad también tiene un trasiego. No solo un trasiego de comerciantes, no solo un trasiego, obviamente, de vecinos de la zona, residentes de la zona, sino también por la, la hora de dirigirnos del punto A, del, del punto sur, a la gente que va a la zona norte de la ciudad, eh, tiene una zona de, de paso. Pero no una zona de paso a la mejor línea recta, porque también necesita hacer o quiere hacer una parada intermedia. Si queremos potenciar, por ejemplo, a nivel económico, la armada, pues obviamente tenemos que dejar que estar, eh, o permitir que estas personas vengan al centro. ¿Conciliar y fomentar el transporte urbano? Bien, pues hay que, obviamente hay que hacerlo. Y también zonas peatonales. Si no decimos absolutamente que no ha de esto, pero la fórmula es conciliar absolutamente todo. Por eso en el nuevo plan de movilidad que se va a estudiar ahora, las propuestas que vienen, reitero, igual que en el plan, de, igual que en el... Se ha ido santo al cielo ahora. Compatibilizar las dos cosas, digamos, sí, no, no no criminalizar, no, el no criminalizar absolutamente nada, simplemente mm. recibir los impulsos de la ciudadanía, porque la ciudad nos da, nos da, nos pide el que el latir constante de la ciudad, el vecino, el residente, el usuario de la ciudad es el que nos tiene que decir cómo, pero todos los usuarios, no solo los usuarios peatonales, no solo los eh, usuarios eh, conductores y no solo los usuarios amigos de la bicicleta, etcétera, etcétera. Todos y todos tienen cabida con las medidas correspondientes de seguridad, obviamente, que las tiene que haber. El municipal del Partit Popular també diu que cal repensar alguns dels aspectes de les zones blaves actuals de terrassa. Quins aspectes i per què? Bueno, vamos a ver es algo que se puede constatar simplemente cuando obviamente vamos a hacer nuestro vehículo la zona la zona centro la podemos segregar de todo este de manera porque la zona centro sí necesita una rotación es que la zona azul debe ser la, eh, para rotación básicamente de vehículos pero en las zonas más alejadas del la centro de la ciudad no tiene mucho sentido porque obviamente eh, primero impide a los vecinos estacionar correctamente o estacionar más libremente y segundo las zonas de rotación totalmente vacías porque no hay la rotación necesaria aparte de no dinamiza el comercio muchas veces nos estamos Contando con, no se nos dice que es eh, los vecinos, que son las entidades que piden la zona azul, y cuando realmente no es así. Entonces, lo que hay que hacer es conciliar, es como todo, conciliar y sentir, recibir los inputs correspondientes de las zonas y ver lo que es realmente aceptable para cada zona, porque cada zona de la ciudad tiene una filosofía y una sea eh, completamente diferente. Por lo tanto, una zona azul donde sí es efectiva y eficiente a la hora de hacer una rotación correspondiente de vehículos, en otra zona lo que hace es pues, realmente acumular vehículos de estacionados de manera irregular o. en otras zonas para evitar un pago que también considero bastante elevado. Mm -hmm. Fa pocs dies el Partit Popular de Terrassa va organitzar una xerrada amb el diputat del Congrés del Partit Popular, Antonio Gallego. S'hi va parlar sobretot d'economia. De, Quina és la situació actual? Perquè vostès des del govern ens diuen que les coses comencen a millorar, però el ciutadà encara no té aquesta percepció. Hi ha molta gent que ho està passant malament i aquests famosos brots verds de moment encara no els percep. Quina és la situació que travessem? Sí, vamos a ver. Eh... Como ciudadano, obviamente, eh, todavía no está llegando a la calle esta situación. Esta situación, por desgracia, eh, va a ir en un proceso bastante lento, que es una de las cosas que se está diciendo. Eh, el Gobierno lo que está diciendo es a nivel macro y aparte lo está diciendo muy claro que no está conforme con todo lo que está sucediendo, pero estamos dando los primeros pasos. Brotes verdes no es la palabra, pero sí movimientos positivos a nivel macro, a nivel de exportaciones y el superávit que eso es lo que empieza, digamos, a una locomotora de bastante digamos dimensiones de las aquellas antiguas de vapor que empieza poco a poco a moverse las ruedas con los ejes, pues eso es lo que está sucediendo ahora. Empezamos en una estamos en una situación de arrastre que va muy lento, eh, pero eso va a tener va y nosotros consideramos que es así y tiene que que sea así, sino obviamente estamos en una situación que habrá que repensarse en muchas fórmulas. Eh, va a arrastrar, va a empezar a dinamizar en lo que es la economía, pero obviamente a dar puestos de trabajo, que en definitiva es lo básico para que haya un mayor consumo y empecemos en una. De una manera más racional, no como pasábamos anteriormente, vamos a empezar a entrar en una, en una dinámica de, de producción, de consumo y de créditos a las pequeñas y medianas empresas que necesitan ese dinamismo para, obviamente, of, ofrecer eso que son capaces de producir y eso que todavía no se puede consumir. Porque, reitero, sí somos conscientes y es consciente todo el mundo porque está en la calle, pero sí se empieza a percibir que el ciudadano no, todavía no es capaz, porque, reitero, eh, la gran lacra o la máxima prioridad ahora es, el, es eliminar este porcentaje de calidad desempleo que parece ser que va a parar largo pero obviamente eh, dar este dinamismo y este mercado del trabajo que la gente entre en el mercado de trabajo para dar esta, esta sinergia y obviamente también eh, positivar a la gente para que la gente vea que este dinamismo positivo se entra fa uns 10 días va a morir ex del Govern, el expresidente del gobierno el señor adolfo suárez sí. a aquella perspectiva que, que donó el temps quina valoración haría de la seva figura política yo en la red lo dije el otro día yo no, lo que no voy a hacer es una desde una perspectiva una biografía apasionada Adolfo Suárez tiene un, un momento en la, en la historia y el momento de la historia es en el que él estuvo. Fue la persona, digamos, designada por el tiempo, por el momento, por las circunstancias, por, también por Su Majestad el Rey, para dar un cambio de una situación que veníamos, obviamente, como fue el caso de la dictadura, a un ámbito democrático. Teníamos muchas taras, teníamos muchos desconocimientos y Adolfo Suárez, obviamente, más, con más aciertos que errores, y también los hubo, obviamente, eh, lo que hizo fue dar impulso en un momento de la historia de España muy importante a este cambio. Con, obviamente las medidas eh, que se llevó a cabo, un programa que todo el mundo sabe que estaba escrito solo en solo en un folio, la cara de, una, de un folio, y esas medidas se a jatables y cumplieron todas. Esas medidas nos dan, eh, casi 40 años después, eh, una perspectiva de que estamos en una, en una verdadera democracia en España, en una democracia que hasta el año 77, obviamente, o el año 75, dependiendo cómo queramos enfocarlo eh, queramos verlo, no existía como tal. Era el momento y era la persona, pero en aquel momento en aquella persona no podemos trasladar y traspolar a la figura de Alfonso Suárez a que haría en situación económica, porque no tiene absolutamente nada que ver. Era un momento adecuado, fue el momento que, y aparte, hizo grandes movimientos, como tal, el presidente Tarradillas, a la de Cataluña. Legalizar el Partido Comunista en un momento en el que el ejército, que sí que era la máquina, era el elefante, digamos, pero obviamente un el elefante que para nada era dinámico y totalmente obsoleto, pero podía ponerse en marcha y hacer bastante ruido, y lo hizo en momentos adecuados todo, y fue un ejemplo para la historia del momento, entero, uh -huh. del momento, y, y lo hizo, obviamente, eh, dando el ejemplo a, a generaciones posteriores, pero en el momento. La setmana passada el Tribunal Constitucional va anul·lar la declaració del Parlament català, la declaració de sobirania. Molts ciutadans poden pensar com pot ser que un tribunal que els seus membres són nomenats a dit pel PSOE i pel PP, que el seu president va ser fins i tot militant del PP, anul·li una declaració política, no pas jurídica, amenada per àmplia majoria d'un Parlament. Bé. Primero, sabes que no soy no soy jurista ni soy, obviamente, doctor en estas líneas. no Pero hay una cosa que es la lógica. Tenemos una Constitución. Obviamente, el argumentario que se ha dado es en base a la Constitución eh, vigente en este momento en España. No tiene cabida, obviamente, lo que pretende el señor Mas y sus socios de Esquerra en este momento eh, en el Estado español, este tipo de referéndum y, obviamente, lo que es la declaración que salió del Parlamento de Cataluña, eh, por lo tanto, lo que yo, como respetuoso que soy con las con sentencias las, eh, judiciales, sea del ámbito que sean, obviamente lo que tengo que hacer es respetar. Y comprende perfectamente que no tiene cabida en este momento este tipo de situación. Lo que tiene que hacer el señor Mas y sus socios del gobierno del gobierno en este momento es negociar, obviamente, porque esto no deja de ser un problema económico. Así lo vemos nosotros, así lo ve todo el mundo. Y el señor Mas lo que tiene que hacer es negociar eh, con el gobierno del Estado el. Digamos, digamos, una nueva fórmula si queremos para, para Cataluña a nivel eh, económico, si es necesario, si se lleva y si se sigue lógico y necesario. Lo que no podemos hacer es por un camino de medio tangencial que puede tener muchísimas fisuras y fisuras bastante importantes, porque sabemos que la, que la consulta no se va a celebrar, pero puede tener fisuras muy importantes al conjunto de la sociedad española. Para vayar, que usted que el tema de la consulta, es fruto de un delirio del señor Artur Mas. Però en canvi, el 80% dels eh, ciutadans catalans, segons diverses enquestes, voldria que fossin consultats eh, sobre si Catalunya ha de ser o no un estat independent. Per tant no és una cosa que va de la baix, sinó que és la societat que, que demana no. Vamos a ver, eh, yo aquí hay un error. Yo considero que a veces las necesidades no están, se crean. Y en este caso la necesidad se ha creado. Eh, pero eso pasaría en cualquier sitio. Es como si ahora en una provincia X hablamos de también un proceso de autodeterminación y solo hablamos de las virtudes, de las grandezas y de lo bonito y maravilloso que puede ser todo. Eso se puede generar, sobre todo cuando hay un bombardeo mediático como está sucediendo aquí. Eh, hay un error, eh, un error. Yo lo veo así. El señor Mas quiere muchísimo a su tierra, como yo quiero también muchísimo a Cataluña, siendo yo como soy, porque Cataluña me adoptado y por lo tanto no puedo más que, que, que agradecerla y que amar a esta tierra. Por lo tanto, el amor malentendido que el señor más muestra hacia tierra puede llevar, reitero, una deriva totalmente errónea, errática y sobre todo. Reitero, no se va a hacer la consulta, por lo tanto, la hipotética independencia ni siquiera inventarla, pero sería fuera de la economía europea y por mucho que se haga, eh, digamos, sarcasmo y risas pues, en, a nivel coloquial de fuera de Europa y fuera del ámbito eh, interestatal y no sé qué más se está comentando, como hizo el señor Luchas Carrillo, yo considero que es demasiado serio como para emitir chascarrillos de ese tipo. Y eh, reitero, es un amor mal la necesidad se ha creado, obviamente, mucha gente desde, desde eh, esa mala no, mal, no haber entendido mal, sino habiéndole creado este tipo de necesidad o este tipo de posibilidad. Eh, obviamente pues la gente se puede sentir erróneamente más o menos atraída, pero si la gente realmente se pone a pensar lo que está sucediendo eh, de una manera sesuda, eh, dejando el corazón al margen, el corazón obviamente que se le ha inflado con valores que no son para nada reales, eh, yo considero que la, de ese el 80%, el 40%, porque sabemos obviamente que hay gente que se tiene sus propios conceptos, ese concepto, se, bueno, se reducirá a la mitad, cuando yo estoy aumentando, un 80 40% si llegara. ¿Usted cree que cal uh, ilegalizar la Asamblea Nacional Catalana? Yo no sé quién para comentar si hay que legalizar la, la Asamblea Nacional Catalana. Si, sí, obviamente, eh, se, se considera que, reitero, eso que tiene el Poder Judicial, mucho menos yo, si se considera que hay algún motivo a nivel judicial, a nivel jurídico, para legalizarla, obviamente se tiene que hacer. Veremos los motivos que tienen que argumentar. Yo, obviamente, no sé quién para emitir. Lo que sí está claro es que la, la Asamblea Nacional Catalana eh, está colaborando a inflar un proceso que para nada, reitero, es legal y para nada eh, se puede llevar a cabo. Molt bé, doncs, senyor Antonio Pereira, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i fins a una altra ocasió. A vosaltres, quan ho I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció. Fins a una altra.